This episode of Spotlight RGV is brought to you by Occasion Tuxedo and Formal Wear, with over 200 styles of tuxedo rentals. Occasion Tuxedo and Formal Wear are the exclusive retailers for sharkskin suits in the Rio Grande Valley. Bienvenidos a Spotlight RGV, soy Spotlight Mike, estamos en locación con Occasion's Formal Wear. Estamos con Aaron Barrios, ganador del premio de la calle. Así es, hace dos años que se me presentó esa oportunidad y ese premio, y aquí andamos echándole ganas todavía. Vi que estábamos en y que vas a estar en el escenario con Gerardo Ortiz, en Brownsville, abril 8, en el, ¿cómo se llama el...? Es en el Amigo Land Convention Center ahí en Brownsville. Es que estaba batallando para decirlo, por eso lo tuve que decir ahorita, es que me lo repitiera. Vas a estar en el escenario, los gallitos van a estar ahí, va a estar otro personaje, no me acuerdo muy bien el nombre, antes de Gerardo Ortiz, ¿cómo se llama? Ariel Favela. Te he visto crecer aquí en el escenario localmente, en Aragón Music Hall, has estado en varios clubs aquí en Downtown. Te vi de chiquillo que empezaste en la guitarra en Facebook, tienes muchos seguidores y ¿cómo has progresado en este momento? ¿Cómo te sientes a donde estás en este nivel? Me siento muy contento hasta donde estoy ahorita. Siento que todavía no llego a lo máximo a lo que yo quiero, pero poco a poco se va a ir dando. Ya sé que salió el primer sencillo de tu futuro disco que has estado trabajando por los últimos 6 meses. ¿Se me hace? Así es. ¿Cuándo vamos a ver ese disco a la venta? Pues primeramente Dios, esperemos que este año sea el bueno. Sí toma mucho tiempo estar ahí en el estudio. Pero esperemos que este año sea el año. Disco. No quiere decir cuándo va a salir, pero nomás síguelo en Facebook. Es aaronbarrio.net en Twitter. En Twitter es aaronbarrios.net, aaronbarrios oficial en Instagram y aaronbarriosmusic en Facebook. Está por todos lados, sí, lo tiene dos páginas. Sé que está hasta el máximo de friend request. Háganlo follow y luego métanse en la otra página. Y háganle otra vez ahí el like button que está así. Y síganlo. Ahí sube todas sus canciones antes de que salgan al disco. O para que miren las pruebas. Les estás tocando un género musical que no se oye aquí en el Valle. Uh-huh. Más que cuando vienen de otras partes de México. Exactamente. Y es algo que se me da que es la forma que te has estado levantando aquí en el Valle. Por esa simple razón de que tocas con banda. Exactamente. ¿Por qué banda? ¿Por qué ese género? Fíjate, ese género... Buena pregunta. Fue aproximadamente unos, 4 o 5 años que me decidí ese género. Porque a mí me gusta mucho lo romántico, todo ese rollo, pero empezó a sonar mucho la banda. Dije, bueno, a lo mejor es por ese lado. Y luego se me presentó la oportunidad de conocer a Gerardo Ortiz y empecé a ver ese mundo de la música, lo que es música alterada, lo que es música con banda, me llamó la atención y pues aquí estamos echándole ganas. Un género que vi también en tu Facebook es cantar órdenes de McDonald's y Burger King. Sí, bueno, hicimos un video en el Whataburger, fuimos a pedir una orden cantando. Sí, le gustó mucho a la gente, se hizo viral ese video, no esperábamos que nos fuera a pegar. Atrás de una troca, nomás para que se acuerden, iba acá mi compadre enganchado. Sí. Con la guitarra. ¿Tú ves, lo haces o no? ¿O ya no lo hemos hecho. Lo vamos a volver a hacer. Pero todavía no lo hemos hecho. Si lo vas a hacer, ¿nos das chance de ir a grabarlo? Sí, ¿cómo no? Ya lo dijo. Spotlight en el Valle, mira, lo vamos a ir a grabar. Otra cosa que queremos tocar, la razón que te topamos aquí, los dos venimos, usamos el mismo lugar para cuando nos vemos bien, no como ahorita, y andaban mis camaradas aquí con las cámaras. Te vas a hacer el fitting para April the 9th. Así es, el 8. El 8, no vas a ver si iba a llegar a tiempo. Sí, sí. Porque abril 8, de aquí va a salir el suit, de aquí de Occasions. Exactamente. Yo sé que los has estado usando en el escenario, te miran con el suit muy moderno. El que usas mucho que miro es el Sharkskin, que es el que tenemos aquí atrás, mira. Lo has estado usando, vamos a ver otro diferente color, porque siempre traes un negro. Un oscuro. ¿Qué color vamos a ver ahora? Pues vamos a ver. Vamos a ver qué se escoge. Así es. Subamos ahorita. Vamos a seguir grabando aquí mientras a él lo alistan para el abril 8 en Brownsville. Y yo también voy a escoger mi suit para STFC Boxing. We're out, guys. Saludos.
me ponía de acuerdo con mi corazón. Nunca habíamos elegido juntos a la misma opción. Y apareciste